Hola gente de YouTube y de PokeMMO, en este caso vamos a ver otro combate PvP y en este caso testeando un equipo de Yuya, recuerden, testeando. Bueno, realmente lo que hicimos hace unos directos atrás, que fue hace ya bastante rato, fue intentar mejorar un equipo de Yuya que teníamos, el cual pues vengo a probarlo apenitas hoy. Y vamos a ver qué tal, no sé qué tipo de equipo sea esto, nunca lo había visto. Tiene Blastoise, Gengar, Drago, esto es un hiperofensivo, más de lo que pienso. Esto es un hiperofensivo. Yo creo que mi mejor opción para empezar va a ser Pelipper aquí, directamente metiendo la lluvia, ya que no tiene nada para cambiar climas. Aquí sale con Gengar. Gengar puede tener cualquier cosa aquí técnicamente. O sea, puede tener maquinación, sustituto y ya tú sabes, rayo hasta incluso. Porque últimamente me he topado con gente hasta rara, weón. No sé por qué. A ver, voy a sacar a Magne de primeras. Me preocuparía si me hace maquinación, la verdad. Me sería bastante... Menos mal, ¿eh? Menos mal que yo saqué esto, me parece muy bien. Vamos a tirar Foco Resplandor porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe cuánto saquen a Magnes, perdón, a Mamoswine para intentarte joder el Volteocambio. Vamos a ver. Bueno, saquen a Dragonite. Creo que está bien eso. Dragonite Alpha. Creo que este puede llegar a pegar bastante fuerte, pienso yo. Tiramos un Foco Resplandor para causarle bastante... Bueno, obviamente bastante daño, ¿no? Porque pues... No recibe... A ver, no se cura con restos. Esto me da a decir de que este Pokémon puede llegar a ser incluso hasta... Hasta Vidasfera... Vidasfera porque la gente lo usa hasta mixto, ¿no? O Gemadragón incluso, ¿no? Puede que me tire un Cometa Draco, un Fuerza Bruta. Voy a sacar a Gastro por submitir a Fuerza Bruta, ya veremos. Y por lo menos a ver si me baja, si se baja el ataque físico. No sé qué tenga. La verdad no sé qué tenga ese Dragonite, pero vamos a ver por si acaso. Vale, tiene Danza Dragón. Por ende no creo que sea el mixto. Tendrá seguramente la Vallatania. Vaya Tania, la vaya si vuela tan huevón. Vale, tirémosle rayo hielo para tratar de causarle bastante daño. Por lo menos a él o a lo que salga. Bueno, obviamente pues, el tema de Lucario no le haremos tanto daño, pero por lo menos no está muy cómodo que digamos en frente de Gastro. Él tira garra dragón, soy defensivo físico. ¿Tiene gema? No, no tiene gema, gracias. Porque es que me he topado con dragones que tienen gema dragón y que son así, ¿no? O sea, que son de danza con gema y me revientan al Gastro. Y yo digo, mano, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, poco más que eso. Por cierto, chicos, una cosa referente, aprovechando que estoy, referente al último video que subí, que fue, bueno, hablando sobre el gran problema que tiene PokeMMO, bueno, sobre la decadencia que está teniendo. Lo cierto, chicos, es que yo mi posición la mantengo, y lo siento mucho por aquellos que piensan que yo me estoy quejando que porque no hay eventos, que yo qué sé. Chicos, la cosa no es por eventos. ¿Cuándo les va a quedar claro de que no es por eso? El problema que tiene PokeMMO, siento yo decirles, y siento ser yo quien se los diga, repito, que es realmente la poquísima variedad de cosas que hay para hacer, ¿saben? El problema no es el juego, el problema no son los eventos. El problema es, digamos, a dónde se está orientando, a dónde se está llevando. Claro, porque pues, mira, para mí sería muy fácil decirles, vea, esto se soluciona metiendo un evento, pero no es así. Las cosas no se solucionan metiendo en un evento. Las cosas se solucionan, simple y llanamente, direccionando bien tu juego. ¿Saben? Hay gente que no fue capaz de comprender eso. Y gente, realmente, puedo decirlo, hasta pendeja, que piensa que yo me estoy quejando que porque no hay eventos, que porque... No, nada que ver. Dejen de decir tanta barbaridad. Es absurdo. O sea, para nada tiene que ver con eso, muchachos. Yo francamente no entiendo la gente que dice que yo pienso que el juego se va a quedar sin nada por eso. Pero no. No es por el tema de eventos, porque, pues bueno, están los justos, pienso yo. Sino más bien porque el juego, precisamente por la gran monotonía que tiene, no está orientado a llevarte a hacer cosas. Sino que literalmente, mano, la gente se posa en Carmín a hacer ¿qué? Absolutamente nada. Y eso es precisamente lo que yo me quejé. No hay otra cosa, simple y llanamente de la manera en la que se está orientando PokeMMO. Y... ya hay gente por ahí diciendo que no, que Mega está quejando que porque no hay eventos, que porque siempre lo mismo de siempre. No, no es exactamente eso, gente, sino realmente es a dónde se está redireccionando el juego. Pero es que claro, gente con poca capacidad de entender las cosas, gente que no es capaz de entender, pues piensa algo completamente diferente, hermano. Yo sinceramente ahí no hay manera de salvarle, lo siento mucho. Mira, golpe crítico. Oiga, yo no sé estos días cuántos golpes críticos ya no me han metido. Dios mío santo. Pero, claro, eso yo quería resaltarlo ya en este momentico que estoy combatiendo, pues para aclararlo. Porque también hubo gente, o sea, hubo gente que estuvo de acuerdo, que realmente la gente que quizás entendió el punto al que iba el video,
Y ojo, porque no porque yo hice ese video quiero incitar a los nuevos jugadores a que no prueben Pokémon MMO. De hecho, para mí, lo insisto y lo volveré a insistir, Pokémon MMO es el mejor MMO de Pokémon que existe, las cosas que, como son. Entonces, no significa que porque yo haya lanzado ese video, no esté, le diga a los jugadores nuevos que no jueguen esto. Jueguenlo tranquilamente, pa, o sea, no hay ningún problema. Lo único que sí es que tú tienes que tener en cuenta de que a cierto punto el juego ya empieza a mamar. Entonces ese es el problema y esa es mi queja. Que para mí el juego ya se empieza a tornar un poquito monótono, ¿eh? Pero monótono en el sentido de cosas o cantidad de vainas que hay para hacer. Y yo me quejé específicamente realmente de las personas que mantienen Carmina haciendo nada. ¿Por qué? Porque el juego es así. O sea, no me quejo por la cantidad de eventos que hay para hacer, porque realmente son bastante pocos, sí, pero siento que papi es lo que hay, la verdad. Y esa es mi inconformidad, no otra cosa. Porque yo soy capaz de decirte que la gente está mal en muchos aspectos, y de no entender eso es que simplemente me parece hasta de lo peor. Pero, a ver, poco más de eso, sinceramente creo que hay formas de que los administradores puedan revivir a Pokémon MMO, o sea, no digo que esté muerto ni mucho menos, sino más bien de forma hablando de las cosas que hay para hacer. Para mí esa es mi inconformidad. La verdad, mi inconformidad es con la cantidad de cosas tan pobres que hay para hacer, poca cosa para los jugadores que hay, supongo, y el hecho de mantener a tus jugadores en un solo lugar haciendo absolutamente nada. Bueno, me estoy volviendo muy repetitivo, pero es que realmente quiero dejar ese punto claro porque hay gente que no fue capaz de entender para nada eso y que me parecen bastante chistositas esas personas, ¿eh? Que piensan que yo me estoy quejando que por eventos, no es por eventos, Rey, no es por eventos, no. Lo dicho, me parecen bastante chistosos, la verdad. Pero bueno, a la hora de la verdad, es el tipo de gente que tiene el juego, ¿no? O sea, realmente, ¿yo qué puedo decir? Oiga, si ustedes supieran la cantidad de barbaridades que yo llegaba a leer, por lo menos en mi caso, que pues hago videos de Pokémon MMO precisamente, la cantidad de comentarios de personas que parecen que no tienen nada por aquí, yo digo, como que me preocupa bastante, ¿no? Y mano, algún día, digo que es algo que yo sueño. Algún día prometo hacer una crítica a los jugadores de Pokémon MMO. O sea, quiero decir, a ver, crítica no orientadas o exclusivamente lanzadas para todo mundo que juega, pero sí para algún tipo de personas que me parece hasta surrealista encontrarlas en un juego, ¿saben? O sea, personas que parece que no entienden, que hay que explicar las cosas mil veces. Yo no comprendo, mano, la verdad. Me parece hasta absurdo muchas veces. Venga, voy a invocar a Lluvia y ya con el Aquajet debería ganar este duelo, porque me enrollé mucho hablando y ajá. Pero bueno, chicos, el punto al que yo quiero llegar es que no quiero que piensen que yo les invitando a los nuevos jugadores a no probar Pokémon MMO, o sea, jueguenlo si quieren, de hecho, apenas jugándolo, te va a encantar el juego. A mí me encantó, ¿por qué no ustedes? Entonces, es importante que eso tengas en cuenta. Si eres jugador nuevo, juega esto. Realmente no hay ningún problema y es un buen juego, por no decir el mejor MMO de su estilo. Yo no digo lo contrario, en lo absoluto. Pero sí, cuando te des cuenta, hombre, hablar realmente por dónde quieren que se oriente el juego. O sea, no ser tan conformistas realmente con todo lo que nos den. Ojo, porque hay cositas, y yo lo he sido, bastante conformista, pero siento que a cierto punto ya hay que dejar ciertas cosas de lado y ver realmente la realidad del juego. Bueno, mira, el combate lo ganamos por poquito, pero igual, hey, cosas por ahí. Yo no sé, tenía realmente eso que decir, más que nada porque me parece muy curioso el sentido que ese video lo tomó algunas personas cuando no es realmente el objetivo al que iba dirigido, pero bueno. Igual, espero que por lo menos este video al menos lo medio planteé un poquito. Era simplemente un combate como para mostrarles esto y bueno. Vamos a hacer otro combate, a ver si me da el tiempo. No, ya muy tarde. Chicos, lo dejo por aquí, ya muy tarde para hacer el evento, o sea, mira, piensan como en 100 segundos y yo no puedo permitirme eso. Igual, pues, a ver, yo pedí muchas opiniones, hubieron opiniones que están acertadas, otras que son realmente idiotas, como lo digo, o sea, yo aquí he leído una cantidad de cosas que me parecen hasta surrealistas, pero, chicos, o las digo o no las digo, y yo con mucho pesar y mucho remordimiento les digo tal cual lo que pienso y como lo siento, yo lo lamento, pero si de lo que he dicho no has querido escuchar nada de esto, papi, hay muchos canales a los cuales puedes irte, yo voy a opinar de lo que yo quiera cuando quiera. Y lo siento muchísimo, porque así soy yo. Nada, chicos, eso es todo y hasta otra.